Se cumplen 8 días del asesinato del periodista Javier Valdés y no hay nada. El director del semanario Río 12, que cofundó Javier Valdés, ¿dónde escribía Javier Valdés? El director de ese semanario, Ismael Bojórquez, habla en entrevista por primera vez desde el asesinato. Habla en Culiacán con Miriam Moreno. Esa mañana tocamos el tema de su salida de nuevo, ¿no? Porque ya teníamos... Ya lo habíamos tocado varias veces, era un acuerdo que se fuera. Yo se lo propuse despuesito de que publicamos la entrevista de Damaso. Aquí estábamos en esta oficina. Y él me decía que estaban muy complicadas las cosas, y sabes que tienes que irte. Por esos días mataron a Miroslava. Y entonces la jornada le habló a Javier y a algunos corresponsales, no sé si a todos. Pero los reunió en la Ciudad de México... Y pues analizaron la situación de los corresponsales y acordaron enviar a Javier, no sé el caso de otros, pero a Javier acordaron mandarlo a Yucatán. La parte de la jornada ya no sé qué pasó. Pero nosotros acá hicimos cierta desidia, digamos, ¿no? Luego detienen a Damaso en la Ciudad de México, creo que el 2 de mayo. Javier publicó una nota ahí, junto con Gustavo Castillo, muy mal cabeceada, por cierto. Se lo dije yo a algunos directivos de la jornada. Y acá se vienen los reajustes y todo eso, ¿no? Tal vez esa detención a nosotros nos hizo pensar que las cosas iban a estar más tranquilas, ¿no? Porque acuérdate que había una guerra, o hay una guerra entre dos bandos de cárteles de Sinaloa. Y entonces le pegan en la mera cabeza a uno de los bandos y los dados se cargan, ¿no? Y entonces nosotros seguramente nos relajamos con eso. El lunes tocamos el asunto a Javier y le dije, ¿cómo vas? Pues bien, voy bien. Y bueno, ok. Pero pues igual no hay lana. Pero pues igual y las cosas están más tranquilas, ¿no? Pues sí, se supone que están más tranquilas. Eso lo dijimos el lunes, él y yo. Eso lo platicamos el lunes. A las 2 horas lo mataron. Ellos traían también una guerra mediática, ¿no? A ustedes les mandaron la carta. Una parte les mandó la carta que ustedes leyeron, Ciro la leyó completa. El día 4 de febrero del año 2017, el licenciado Damaso López organiza una junta citando al señor Ismael Zambada y a la familia de Joaquín Guzmán. Y entonces como que la otra parte buscaba que se publicara su versión de los hechos. A los 2 días o 3 días de que se publica la carta con ustedes de los Guzmán, no buscan a nosotros, buscan a Javier. A través de contactos que Javier había desarrollado en todos sus años, ¿no? De periodista, vas estableciendo contactos aquí, que te pasan información, que te comentan cosas, que te confirman, en fin, ¿verdad? Y entonces a través de uno de esos contactos lo buscar para hacer esa entrevista. Esa entrevista, la entrevista de Javier Valdés a Damaso López, el licenciado. Una entrevista que Damaso, lo dicen, solicitó a Río 12 tras la carta de los hijos del Chapo Guzmán que presentamos aquí el 8 de febrero. Quería responderle Damaso a los hijos del Chapo que lo acusaban de tratarlos de matar. La entrevista se publicó en Río 12, aunque escondiendo el nombre de Damaso López. Damaso caería. Sería detenido el 2 de mayo. 13 días después, mataron a Javier. La entrevista. Javier me lo comentó a mí. Yo le dije, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Es confiable? En fin. Pues sí. Bueno. Pues hay que hacerle. La entrevista se hizo, creo que al día siguiente. ¿Fue presencial? No, fue a través de teléfono. Pero nosotros teníamos la seguridad de que efectivamente Javier estaba hablando con esa persona. ¿Con Damaso? Sí, con Damaso. Sí.
porque los conectes eran confiables, digamos, ¿no? Entonces no tuvimos ninguna duda de que a la persona que él entrevistó fue a Damaso. Y por eso lo publicamos. Fíjate que cuando llegó Javier con la información que ya había entrevistado a Damaso, después recibe el mensaje de que él no quería salir en la película. Le dije, yo no puede ser así. Es muy importante porque está hablando en primera persona, tiene que salir él en la película. Total que hay una serie de comunicaciones entre las partes, ya no con el otro amigo, sino con el contacto. Y él se niega a salir como fuente. Nosotros analizamos lo que había dicho y dijimos, vamos a buscar la manera de decir y darle, obviamente, credibilidad a la nota, porque nosotros estábamos convencidos de que lo habíamos entrevistado. Y entonces la escribimos de esa manera y aparece como la entrevista a un vocero, una especie de vocero, digamos, ¿no? Intermediario. Que le pusimos, creo que intermediario por ahí, ¿no? Pero en realidad se le hizo a él. ¿Recibió amenazas después de eso? No. No, no, no. Yo lo hubiera sabido. Es decir, se generó un ambiente muy tenso. Porque después de eso vino el decomiso de los periódicos. Yo no sé cómo, pero aquellos se enteraron de que traíamos, íbamos a publicar una entrevista con Damas y lo que publicamos ya en la columna, ¿no? Es decir, ellos se pusieron en contacto con Javier, quisieron que no se publicara, se les dijo que no, le quisieron comprar el periódico, se les dijo que no, y lo que hicieron fue seguir a todos los compañeros, los empleados de Río 12 que se encargan de distribuir el periódico aquí y en Mazatlán. De hecho, esa vez que ellos decomisaron el periódico, lo compraron, no hubo amenazas. O sea, llegaron y ellos se imponen, ¿no? Ellos son ya una amenaza. Ellos se imponen, ¿no? Tú no les ves los cuernos, pero traen armas. Y entonces, pues la gente pues, trabajó asustada. Algunos distribuidores les quedaba el 10% de lo que llevaban y pues ahí está, ¿no? Que les vaya bien. Pero así como hubo intimidación, amenazas, no hubo. Y después se generó un ambiente muy tenso. Javier andaba muy nervioso, por eso la decisión de sacarlo de aquí. And it is yet again another tragic loss among journalists, but also many others, as a result of the violence related to the illicit drug trade. Valoro lo que dice el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que son ellos mismos los que están mandando las armas. Ahora, para que nos acribillen también a nosotros, ¿no? Todo eso hay que valorar. Pero no hay que olvidar que un crimen así se comete. Porque el que lo comete sabe que no va a ser castigado. Pregúntate cuántos crímenes de estos, de periodistas, han esclarecido en los últimos 10 años. Llevamos más de 100 asesinatos de periodistas. ¿Cuántos han esclarecido? Ninguno. Ninguno. Entonces, sí, qué chingón, ¿no? Lamento mucho el crimen de Javier Valdés. ¿Qué están haciendo como gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal, el gobierno estatal? Tenemos las ciudades llenas de militares, Miriam. Han llegado miles, han llegado 2,000 militares a reforzar la seguridad a Sinaloa. ¿Y qué han hecho? Nada. ¿Sabes qué son? Son bultos. Les pasan los muertos por los lados, los comandos por los lados. ¿De qué han servido? De nada. Mira, nosotros tenemos casi 15 años en esto. Y nosotros siempre sabíamos que podía pasar. Pero nosotros, como siempre nos hemos mantenido en una línea, nosotros no estamos peleados con los narcos, Miriam. No estamos peleados con los narcos, no estamos peleados con el Mayo, con el Chapo, con nadie. Estamos haciendo periodismo. Siempre nos mantuvimos nosotros en una línea de cuidado, de cuidar cosas. A ver qué temas vamos a investigar y qué temas no, hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde sí. Y creíamos que éramos inmunes por eso. Y ya nos dimos cuenta que no. Porque hay factores de irracionalidad en el que se dedica a estas cosas, en las que no entran muchos elementos. O sea, si eres imparcial o no lo eres, si estás trabajando tú solamente como periodista haciendo una
un trabajo estrictamente periodístico, sin meterte. Nosotros no somos policías. Eso no lo valoran. Ellos se sienten agraviados por una nota y hacen pues, lo que hicieron, ¿no? Con Javier. Muchas gracias a Ismael Bojorquez y a Río 12 por esta entrevista, por este valioso documento. Un abrazo para ellos allá en Culiacán, allá en la dolida Sinaloa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.